Okay, so I guess I'll go ahead and start my trip documentary here. Just on I-95, and I just finished things at work. And it's after 3 o'clock in the morning. And try as I might, I can't seem to get things done during normal hours. It's too many things to do. So. Okay, we are starting our journey from West Palm Beach to Tampico, and here we go. So far, and next stop is Houston. You can see downtown Atlanta off in the distance. Yeah. Listos, uno, dos, tres. Queremos pastel, pastel, pastel. Queremos pastel, pastel, pastel. Queremos pastel, pastel, pastel. Queremos pastel, pastel, pastel. Gracias, gracias, gracias. Ah, las mañanitas. Ahorita le pongo que
una mordidita. Listo. Una, dos. Pero te tengo que empujar en el pastel. Buenos días, estamos aquí en casa de hermano José Juan. ¿Y tu nombre es? Orestes. Ok, ¿qué nos vas a enseñar? ¿Cómo hacer? Uno de estos. Okay. ¿Qué es? ¿Un pteroláctido? Pues, ok. Un ave. Ok, vas a empezar. Dile que estás haciendo, hijo. Hago dobleces. ¿No? Para que se haga más suave la hoja. Más suave. Agarro estas dos esquinas. La cabeza. Sí. Muy bien. ¿Otra vez? ¿Te conecta? Ok. Es lo ver de este ángulo con... ¿Bueno, de frente? Sí. Ahí. ¿Y otra vez? ¿Ponle la colita? Bueno. Muy bien, ¿verdad? ¿Cómo ves? ¿Está chido? Ok, muy bien, gracias. Ready, mister. Well, I don't think my documentary has been very complete on this trip,
but I wanted to at least show the view from my hotel room. So this is from the Holiday Inn in Altamira on the 7th floor with the view on the lagoon side. So we have a nice pasture out there with some cows, and there's a nice housing development back there. So it's not a bad view for a hotel room. Okay, the sun is out and the cows are still eating. Okay, here we are, ready to go. We have our taxi driver, Jose Juan. We have the kids. Good morning. Buenos dias. Buenos dias. Okay. Todos con todo. Buen día, saludos, hijos. Okay. Good morning, everybody. Okay, ahora en la calle. Here we go. Okay. Bueno. Hasta vista. Nos vemos la próxima visita. Un abrazo. Okay. Okay, bendiciones. Okay, nos vemos la próxima vez. Muchas gracias. Okay, bendiciones. Okay, él te va a tomar la foto con ellos. Okay, una foto. Okay, bueno. Ahora, aquí con ellos. Aquí tengo. Okay, ahí. Siempre. Es aquí el video. Okay, ya. Y tú eres una mente pasiva que va a dirigir a que hagas lo malo, creyendo que tú estás haciendo lo bueno. ¿Y qué? Oiga, la mente de una mala activa, porque también las hay, la mente de un maltratador que le va a hacer a una mente pasiva de una mujer un maltrato emocional. Tan gorda. ¿Ya te viste que está gorda? Está gorda. ¿Ya viste que estás fea? No sé cómo me casé contigo, estás fea. ¿Qué fea estás? Y la mente pasiva va a decir, ay, estoy gordo. La mente pasiva acaba de decir, qué feo estoy. Y aunque no esté feo, ni esté gordo, si es pasiva su mente, va a creerlo. Ok, a ver, vamos a ver cómo puede caminar. ¿Cómo se siente? ¿Y cuando esta noche estaba usando, antes de la oración, estaba usando eso, verdad? Pero ya no hace falta el bastón. Okay. Ya, sí. Si quieres sentarse. Sí. Okay. A ver. Y antes de la oración, ¿cómo se sentía? Pues sentada bien, pero la dificultad era para caminar. Ajá. Sin el bastón no podía caminar, ¿verdad? Y era con dos manos en el bastón, ¿verdad? Ok, y eso hace menos de como 40 minutos, ¿verdad? Hace 40 minutos. Sí. Ok, gloria a Dios. Qué milagro hace Dios, ¿verdad? Sí.
Y para pararse, a ver, parece. Solita. Sí, grita. Batallaba mucho. No, mira, y batallaba bastante. A ver. Yo batallaba porque, mucho. También porque el sillón está en dificultad, porque es de sur. Sí. Entonces, sí, batalla un poco más. Pero ahora, sentarse, sí, pararse, ejercitarse otra vez. Gloria a Dios. Bueno, el Señor empezó a hacer esta obra y Él la va a terminar totalmente. En el nombre de Jesús. Gracias. Porque pues ahorita ya tanto tiempo de estar con el dolor y el dolor y el dolor, uno no se acostumbra mucho a sentirse que ya se fue el mal, la enfermedad. Pero yo digo que pues el Señor ya buscó. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, hermana. Que Dios la bendiga mucho y que la lleve con salud y hasta el final, cuando esté en su presencia. Amén. Amén. Sweet home.